Hola, ¿qué tal? ¿Alcanzó a llegar a tiempo? ¿Está desesperado de la rabia o con los trancones de la ciudad, de la comunidad, del lugar donde está? Hoy quiero hablarle de trancones. Trancones, estamos hablando de algo que obstaculiza. El trancón físico, tu organismo está atrancado con comida. Tu mundo emocional está atrancado con emociones sin resolver. Tus papeles en el banco están atrancados. Tu carro está en un trancón. Tienes una moto y estás atrancado. ¿Qué tienen que ver los trancones con la vida cotidiana? Nosotros quisiéramos que no existiera esa palabra, que no existiera, no la palabra, todo lo que encierra la palabra. Pero casi que le voy a hacer una reivindicación a la palabra trancón, obstáculo, inconveniente, para que podamos entender que no podemos vivir sin un trancón, no podemos vivir sin el obstáculo. ¿Cuál es el significado del trancón? Claro, podemos hablar de los alcaldes o los directivos o los políticos o los congresos o los consejos, pero a ver, paremos algo. Las grandes ciudades o las ciudades conocidas se hicieron hace mucho tiempo para un número de personas, para un número de carros, para un número de habitantes y para unos desplazamientos relativamente normales. Creo que no hay ciudad en el mundo que se haya estirado como un caucho y la hayan podido meter al centro de la ciudad o a algunos lugares más calles o más vías o más rutas. Y cada vez más hay más carros que se compran, hay más motos y hay más gente. Entonces a veces me pregunto, ¿nosotros qué estamos esperando de la vida? ¿O qué estamos esperando de los políticos? Claro, todo el mundo le tira el agua sucia a los políticos. Si ellos hicieran los consejos, los congresos, si ellos hicieran, pero cuando los políticos salen y toman unas determinaciones particulares, nos ponen límites a nosotros. Entonces, arrancaron los pico y placa, que decimos en Colombia, arrancaron los pico y placa, las formas de control de acuerdo a las placas para que solamente saque su carro un día. Unos días particulares. Hay pico y placa para los taxis, se está pidiendo pico y placa para las motos. Entonces, si uno tiene un poquito de sentido común, si tenemos algo de lógica, entendemos que los trancones, que la cantidad de gente, la cantidad de carros, la cantidad de mejoras que tienen las personas, porque si la gente compra carros, significa que la gente está viviendo mejor. La gente. Cada muchacho o niña que se gradúa de un colegio, si ha podido estudiar y hacer la universidad o algo, que es tal vez su primera compra, un carro, a veces una moto, pero arrancamos con un carro. Entonces cada vez hay más y más carros, las ciudades no se estiran y estamos los demás criticando y renegando de que no se puede vivir bien. Hay ciudades que lo han logrado con sistemas de transporte muy bien jalados, están los metros, están los trenes, hay muchas formas, pero entendamos algo, no va a haber solución para tantas cosas y los trancones van a existir. Renegar de ellos, protestar por ellos, no. ¿Cómo aprendo a vivir en medio del trancón? Estoy hablando de trancones viales, pero les repito, la palabra trancón tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con obstáculo y no venimos a la vida para no tener obstáculos. Los obstáculos son parte de la condición humana y esto de los trancones que todo el mundo llega y reniega, es que llegué tarde por el trancón, llegué tarde por el trancón. Esta mañana leía un Twitter bien interesante por chistoso. Una empleada le decía, jefe, es que llegué tarde por el trancón. Hubo un accidente, hubo 5 muertos, 6 carros implicados en el trancón. Y le dice el jefe,
pero es que eso fue en Bogotá o en otra ciudad. Y digo, sí, pero es que yo me quedé viéndolo por televisión. Entonces, el trancón impidió que yo fuera al sitio porque me quedé viéndolo por televisión. Entonces, ¿cómo utilizamos la palabra trancón para justificar muchas cosas de nuestra vida? Creo que ha llegado el momento de reivindicar el trancón, pero no para renegar de él, sino para aprender. Si tú vas en un carro, por lo general los carros tienen o una consola o un radio o algo. Desperdicias el tiempo, puedes oír música. Hay música maravillosa, extraordinaria, que relaja. Hay conferencias, hay palabras, hay libros leídos para ser escuchados. Entonces, si tú sabes que tu recorrido dura una hora y media, una hora, pues prepárate para ello, no reniegues. Es que hoy el recorrido va a durar menos, perdóname, bájate de la nube. Si tú llevas viviendo en un sitio y en los últimos 2 meses tu recorrido ha durado hora y media, no sueñes mágicamente que el recorrido de mañana no va a durar hora y media. Más bien, prepárate para manejarlo. Hora y media, si dura tu recorrido, me tendré que levantar más temprano, tendré que hacer menos comunicaciones o menos conexiones, menos vueltas en un día, ubicar qué vueltas hago en el norte de la ciudad o en el sur. Pero ¿cómo manejamos los trancones? Me sorprende que nos desesperemos y nos carguemos energéticamente, nos cargamos negativamente y empiezo a generar un estilo de vida a los demás. Es que llegué tarde por un trancón, estamos en un trancón. ¿Qué podemos aprender de los trancones? ¿De los trancones viales o de los trancones físicos, de los trancones de comida, de los trancones económicos? El trancón es un obstáculo, o como decían los japoneses, es una crisis, y las crisis siempre son para aprender. Pero no, muchas veces no se van a solucionar en la medida en que no se van a eliminar. Los trancones no se van a eliminar. ¿Cuál es tu paciencia frente al trancón? Si nosotros manejamos la vida entendiendo que todo tiene un sentido, que hay más seres en el planeta, que cada vez vamos a estar más poblados, pues tenemos que aprender a convivir. Si esta silla solamente era para mí, pero ahora llega otra persona, cada vez la silla va a ser más pequeña, el espacio va a ser más pequeño. Los trancones en los aviones, en los aeropuertos, en todas partes, es como si estuviéramos desbordados por la cantidad de gente, por la cantidad de personas, elementos que cada vez más nos ayudan a entender o nos ayudan a sentir, me estoy ahogando en medio de tantas cosas. ¿Y qué tal los trancones? No se llaman trancones, pero la gente que acumula cosas también tiene un trancón. Entonces tú llegas a casas donde hay tantos, o a espacios donde hay tantas cosas que no tienen ni cómo caminar, hay trancones. Trancones de objetos, de el espacio está atascado y no puedes fluir. Por allá decía un escritor, un sacerdote jesuita que tiene un libro muy lindo, ligero de equipaje. Si tú vives ligero de equipaje, puedes disponer de alguna forma mucho más fácil en la vida. Y qué paradoja, yo les estoy hablando de los trancones porque me impacta la reacción que tenemos ante ellos, y hubo algo gravísimo en este avión de Rusia que llegó, que tuvo que devolverse y aterrizó en alguno de esos aeropuertos de Rusia, y se incendia la mitad del avión. Sorprendentemente ha habido una queja de que algunos pasajeros, dos en especial, por bajar las maletas y el equipaje particular de ellos, generaron trancones y la gente no pudo fluir. Y eso no fue un trancón de que llegaste tarde, de que el carro no llegó, sino la vida. Porque al atascar, la gente salía a la carrera a coger los deslizadores y salir del avión, y un hombre se dedicó a bajar las maletas, el equipaje de mano, y no permitió que la gente fluyera más rápido. Realmente impactante, pero impactante cómo un trancón puede generar una problemática muy grave. Entonces, su forma egoísta de creer que su equipaje era más importante que la vida de las personas,
pues generó una protesta y parece que se va a hacer una investigación. No importa la investigación que se haga o algo, pero ¿qué nos enseña un trancón en un avión donde era más importante bajar una maleta que dejar pasar a las personas? Y en la video se ve perfectamente que hay un momento en que deja de bajar la gente, de rodarse por los deslizadores, y luego vuelve a seguir. Es como si se hubiera atrancado cuando lo que se necesitaba era salir corriendo. O la persona que se dedica a filmar, que se dedica a filmar el incendio y evita también, impide que la gente fluya. Trancones, obstáculos, los trancones de todos los días. ¿Cómo los estás manejando? Katsot kanava kakkosta, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Entonces estamos llegando a la conclusión de que no podemos vivir sin ellos. No podemos vivir sin los trancones. ¿Qué quieres hacer con ellos? Hay tips. A ver, prepárate para el trancón. ¿Tienes hoy, si es domingo, si es sábado, qué material reúno para poder colocarlo en la grabación? ¿Qué música escucho? ¿Qué conferencia quiero ir? ¿Qué llamadas telefónicas hago con las conexiones especiales, con manos libres, todo lo que tengo que hacer? Entonces, esa hora, esa media hora, ese trancón puede terminar siendo un momento de, primero, de relax. Si tú vas tranquilo en el carro, los carros son un lugar muy particular para hacer un poco más de introspección personal, si vas solo o si vas en compañía para conversar, si vas con tus hijos, qué buena oportunidad para poder conversar. Sin rabia, por favor. El trancón no puede seguirnos produciendo tanta irascibilidad. ¿Por qué? Porque no van a desaparecer. Es como si tú te pusieras bravo o brava porque el sol salió hoy a una hora. Va a salir todos los días así. Los trancones no los van a solucionar nunca. Claro, cuando los gobiernos empiezan a poner restricciones para poder manejar los trancones, entonces protestamos. Si hay pico y placa, o si hay límites, o si nos prohíben llevar el carro, hay lugares en ciertos países de Europa que no se pueden llevar los carros al centro de la ciudad, o hay unas multas muy fuertes, porque es imposible con tanta gente y con tantos carros. Entonces no podemos estar esperando que el mundo funcione como hace 20 años, con situaciones de hace 20 años y con toda la demanda y con toda la acumulación de personas que hay hoy en día. Yo quisiera que el trancón fuera un momento de reflexión, un momento de aprendizaje, un momento de conversación. Si vas solo, disfruta tu paseo, escucha música agradable, siente, no voy a la prisa, la pitadera, correr, chocarme, enfurecerme, que una persona se me atraviese, no voy a llegar más rápido. Si quieres, con la lógica elemental, el que te desesperes no hace que las vías se abran ni que el camino se despeje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender
a entender que tengo que salir más temprano, que de pronto tengo que calcular en la distancia, no puedo hacer esas dos visitas a la vez. ¿Qué es realmente importante que no pueda yo planear? Fíjate que estamos hablando de programación, de planear bien, de tener paciencia, de aprender a disfrutar del obstáculo que tengo que aprender a enfrentar, tener la capacidad de poderme comunicar con las personas que vaya. Puede ser una mini oficina si tengo llamadas por hacer. Hay tantas cosas, pero la única cosa que no se puede hacer es ni la rabia, ni el desespero, ni los obstáculos. Claro que el gobierno de turno no tiene la capacidad, que yo lo hubiera hecho diferente. A veces pienso que tenemos un mundo de alcaldes frustrados. ¿Qué les pasaría a estas personas si llegaran a ser alcaldes? No, es que una cosa es decir desde acá, como se dice popularmente, ver los toros desde la barrera, que empezar a manejar. Entonces yo creo que el manejo del trancón es un momento de paciencia. ¿Cuántas veces le dices a tus hijos, hay que tener paciencia? Pues nosotros estamos practicando tener paciencia frente al trancón de la vía, al trancón de la calle. Ten paciencia. Hay anécdotas increíbles. Cuando uno va en el carro o en la moto, y de pronto te equivocas porque te vas a equivocar, o metiste el carro de una manera, o alguien se te atravesó, hay dos formas de reaccionar. Tú puedes decir, ¡ah! ¿Usted qué fue lo que hizo? O de pronto te encuentras con sorpresas increíbles. De pronto bajas el vidrio para decir a la persona y la persona te dice, ¡uy, qué pena, excúseme! Eso es como magia. Cuando tú te enfureces y quieres pelear, el otro contesta igual. Pero si tú tienes la capacidad de decir, ¡qué pena, no lo quise hacer! Ese acto sencillo de pedir excusas. Qué pena, me equivoqué. Además, tienes que entender que todos los seres humanos nos vivimos equivocando, porque para eso venimos. Entonces, empezar a entender, los trancones existen porque estamos en la sociedad, estamos en la cultura, los carros aumentan, la gente aumenta, las situaciones de conflicto aumentan. Hay errores que cometo, a veces contra otras personas, puedo pedir excusas. Puede ser un momento para aprender, para tener claridad de muchas cosas. Puede ser una mini oficina, hago llamadas. Claro, si yo me programo y planeo, las cosas pueden ser manejadas y puedo llegar tranquilo. O llegas a la reunión, es que el trancón, la situación, y se complica eso que tú generas en la gente que está en tu reunión o a donde vas a llegar. Uy, estoy estresado. ¿Qué hace esa energía? Se le conecta a otro. Uy, estresado, sí, es una situación difícil. Pareciera que un tema que se ha vuelto recurrente para todos es hablar mal, los trancones. ¿Por qué no podemos decir, y qué oportunidad tuviste en ese trancón? ¿Qué aprendiste? ¿Estás oyendo algo? ¿Oíste la radio? ¿Oíste algo? Pero no sigamos acumulando energía negativa frente a los trancones, que no van a desaparecer. Los trancones viales van a ser parte del modus vivendi de las ciudades. No es el alcalde que vaya a llegar o el consejo que vaya a llegar, es aprender a vivir con los trancones. Yo creo que alguno de pronto me está diciendo allá, claro, conformista, haga que las cosas, que los políticos hagan lo que quieran. No, es una situación de lógica. Más carros, y por el otro lado, y lo oyen, estimulando la venta de carros, o si no, los señores de las automotrices quejándose de que bajaron las ventas de carros, y los carros que están comprando, ¿a dónde van a ir? A las calles de la ciudad. Entonces tenemos que entender que si cada vez hay más carros, cada vez hay más motos, pues realmente es imposible darle una solución a esto. La solución desde la perspectiva interior, desde tu capacidad interior, la solución es aprender a aceptar. El trancón es un momento de paciencia. Como decía por allí algún gurú espiritual, si es aquello que más te incomoda, es lo que más te tiene que enseñar. Aprender a tener paciencia. Tienes que manejar tu horario, tienes que manejar la forma de organizarte. ¿De qué manera desplazo, acumulo vueltas en algún sector de la ciudad? Porque a veces ni siquiera es que tomes el carro o que cojas un taxi, a veces es muy complicado. A veces se puede más fácil en los sistemas de comunicación, en los sistemas de movilidad colectivos y públicos. Pero cuando no se puede,
Entonces aprende a aceptar. Aceptar no es conformismo, aceptar es salud mental. La resistencia que yo le hago, la rabia que me genere esto, la agresividad, produce una situación más tensa. Trancones. Estamos hablando y hemos hablado de los trancones viales, pero también podríamos hablar de los trancones en otras situaciones de la vida. Acuérdate que un trancón es un obstáculo que te está diciendo que hay algo por revisar, que tiene tu vida un obstáculo y un aprendizaje, porque nosotros venimos a la vida a aprender. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Quisiera que hiciéramos toda una campaña para lograr que los trancones sean un momento de tranquilidad. Trancón, tranquilidad. Tranquilidad no quiere decir acepto cualquier cosa, sí, sino aceptar la tranquilidad. ¿Me tengo que quedar en este vehículo, en este carro, en este sitio una hora? Pues lo manejo de la mejor manera. Voy desplazándome y voy preparándome para que haya esa situación y no estar esperando que las cosas vayan a cambiar de un día para otro porque llega un gobierno diferente o porque viene un alcalde distinto o porque vienen los concejales distintos. Las situaciones de dificultad estarán presentes siempre en la condición humana. Personalmente siempre me llama la atención, y yo ya lo hemos comentado en este programa, ¿por qué soñamos con sociedades perfectas si la perfección es inhumana y el trancón es parte de esa imperfección humana que tenemos que aprender a sortear? No lo olvide. A quien pueda llegar y le dice, vengo estresado por un trancón, podemos decir, ¿qué estás aprendiendo del trancón? ¿Qué pudiste hacer en el trancón antes de desesperarte? Aprendamos, enseñemos, transmitamos la idea de que el trancón no es el fin del mundo. Paradójicamente, hay más carros. Todos los economistas dicen que la clase media es cada vez más grande y al ser la clase media más grande, más carros va a haber. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo no puedo esperar que las calles estén vacías para que yo me pueda desplazar. Puede ser una pendejada, pero manejar el trancón es una manera de aprender a tener mejor calidad de vida. No esperes que el trancón cambie. Apréndelo tú a manejar y con seguridad la respuesta es diferente. Con los tuyos, con tus hijos, con la gente que te rodea, con los compañeros, ¿cómo manejas el trancón? El trancón es una oportunidad de crecimiento. Es parte de la cultura y es parte de la sociedad. No es un tema tonto ni superficial. Es aquello que nos golpea todos los días. Si tú sabes manejar el trancón, si tú sabes enfrentar la dificultad, con seguridad tendrás paz interior y serás un mejor ser humano, porque tú transmitirás eso a los demás y entenderán que esto es parte de la condición humana, esto es parte de vivir en el siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias, que la pasen bien.